Hugo, ¿querés hacer una importante aclaración con relación a los programas Potenciar Trabajo y Volver a Estudiar? Sí, el Volver a Estudiar es una estrategia que elaboró la ministra Victoria Torosa Paz eh, en función de, a partir de haber hecho el relevamiento con cada uno de los eh, integrantes del programa, bueno, dentro de eso había una preocupación sobre el nivel de educativo que habían adquirido estas las personas que están dentro del programa. Bueno, hay un porcentaje importante en Villa Constitución, en aproximadamente el 60%, que manifestó que quiere terminar la primaria o la secundaria. En función de eso salió este programa. Eh, hay que un par de cuestiones aclarar. Con cada uno de los, de los titulares del programa Potenciar, seguramente el aplicativo nacional TINA se comunicó. ¿no? Les mandó un mensajito a su WhatsApp porque a partir de la, de la autorización de datos se utilizó los WhatsApp de la persona, y todas aquellas personas que dijeron sí quiero volver a estudiar están dentro de este sistema, por lo tanto lo contactó. Lo primero que tienen que hacer es decir sí o no tienen voluntad de estudiar. En el caso que tenga voluntad de estudiar, el hecho de adherir a este programa hace que automáticamente aquellas personas que eh, están haciendo alguna contraprestación comunitaria Puedan hacerla la de eh, volver a estudiar, digamos, ¿no? ¿no? necesitan hacer otra si deciden terminar la primaria o la secundaria. Evidentemente hay gente que hoy programa que compra el, cobra el programa que también tiene tarea de cuenta propista y eso no lo va a seguir haciendo. Pero aquel que está trabajando en un comedor, en un centro comunitario, en algún lugar, eh, limpiando en un barrio, etcétera, 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 como contraprestación del programa, puede hacerlo a través de la educación, porque creemos que la educación y la terminación de la primaria como la secundaria es un elemento de empleabilidad que tienen las personas, porque el objetivo del potencial es algún, algún, en algún momento transformarlo en trabajo concreto, en, en trabajo bien remunerado y, 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 y en blanco, digamos. ¿no? Bueno, para eso hay que, uno de los instrumentos es estudiar. Por eso quiero aclarar que no, quien contrapreste estudiando ya realiza la contraprestación, que sigue estando en la misma unidad de gestión. Que en el caso que después decida, porque, por un motivo, digamos, no continuar con los estudios, automáticamente vuelve a trabajar a la unidad de gestión que estaba y con la tarea comunitaria que estaba haciendo. Por lo tanto, no, va a volver a, no pierde el programa por abandonar la escuela, digamos, ¿no? Pero evidentemente lo que la ministra desea, lo que decíamos todos los que estamos en el Ministerio de Desarrollo y el Gobierno Nacional es que aquellos que no por lo menos no terminaron la primaria puedan terminar la primaria. Bueno, y que puedan aprovechar esas horas para estudiar, no dedicarlas al estudio. Exactamente, yo creo que me parece que está bien, hay, hay por ahí es, también reproduce para sus hijos muchas personas que no han terminado, si sus hijos ven que termina la escuela y, y le da la posibilidad de, 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 de con ese ejemplo reflexionar sobre la importancia de la educación, seguramente el, sus hijos van a estudiar con mucho más empeño y le van a dar el valor de la educación que tiene. Digamos, no, más allá que hay un montón de pibes de sectores populares que están haciendo la escuela y de la misma escuela se lucha día a día para que no se caiga la matrícula, digamos no, para que los pibes no se queden en la casa y no vayan a la escuela, digamos no. Me parece que es un programa interesante, me parece que es una herramienta también para la empleabilidad de las personas, digamos no, Tener la secundaria, poder terminar la primaria, saber leer, escribir, leer, eh, poder interpretar, hacer eh, sumas, restas, digamos, todo un montón de cuestiones que son valoradas a la hora de pedir un trabajo. Bien, gracias.